He ido al súper a por tres tonterías y lo primero que he cogido ha sido alga nori, que la voy a usar para la comida de hoy. He cogido también estas bolsitas de congelación que me van muy bien. Y lo último que he cogido ha sido yogur, porque esta tarde voy a hacer una tarta de cumpleaños y necesito un poquito de yogur. Ahora mismo son las 12, pero ya tengo bastante hambre, así que voy a hacer ya la comida. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar un poco de arroz blanco. El tofu ya está listo. Estoy muy contenta con el resultado final porque tiene muy muy buena pinta. Ahora voy a hacer un acompañante rápido. El acompañante que voy a hacer va a ser un flan de huevo chino. Lo primero que voy a probar va a ser el flan de huevo. Seguramente este flan no estará tan bueno, pero lo he comido tanto de pequeña que es que me chifla. Es como muy suavecito, un toque salado, así, para mí está súper súper rico. Thank you.
Tiris. El bizcocho se ha hecho bastante bien, ahora voy a dejar que se enfríe del todo y mientras se enfría voy a aprovechar ese rato para hacer frosting. No es un frosting normal y corriente, sino que es bastante peculiar. El frosting va a llevar patata cocida y un poco de yogur que he comprado esta mañana. El pastel de cumple ya lo tengo casi casi listo, lo que no tengo en casa son velas y el típico gorrito de cumple. No tengo ninguna de las dos cosas, así que me voy a un bazar a buscarlo. Bienvenidos. Aún está caliente. Me cuesta de moler porque se resbala. ¿Cuánta verdura hay? ¿Cuántas zanahorias hay? Una zanahoria gigante. Sí, qué complicado meter en manos, eh. Pues nada. Tengo sobras del arroz del mediodía, tengo alga nori. Creo que voy a hacer kimbap. Me apetece hacerlo con un relleno de carne así especiada y un poquito picante. Creo que voy a hacer eso.
Ya lo tengo todo listo, tengo todos los rellenos aquí preparados, el arrocito ya sazonado y es hora de darle forma a los kimbaps. No sé si ponerle un poquito de lechuga, me la voy a jugar. A ver, ¿cómo cierro esto? Como me ha sobrado un poquito de arroz, voy a hacer un cuarto rollito y lo voy a hacer con un relleno diferente. Primero el de verduritas, que será el más suave, yo creo. Chin chin. Chin chin. Este es el típico. Te iba a decir, el clásico. Pero te ha salido muy bueno hoy. Te ha salido muy sabroso. Muchas gracias. Este lleva de todo. Carne. Tiene muy buena pinta. Oh, este es gigante. Está muy sabroso, ¿eh? Mm. Y este es el de carne total. Qué bueno. ¿Se enfoca? Creo que sí. Te diría que por ahora el mejor. El mixto. El mixto. ¿Sabes qué lleva aquí debajo? Pepino, lo estoy viendo. Pero entero, ¿eh? Pues ese para ti. Como la mitad de pepino, estaría muy bien. Hay demasiado pepino. A mí me gusta, me parece muy fresquito. Porque a ti te gusta mucho el pepino. Me gusta mucho el pepino. A la gente no le gusta tanto el pepino como a ti. No.